Hola, mi nombre es Camilo Medina y él es mi amigo Coco, y les cuento que este es nuestro segundo capítulo. Seguimos recorriendo distintos lugares de Colombia para visitar a nuestros ganadores de la Estrella y Talcón. Y nos dirigimos a Santa Cruz de Lorica, pueblo patrimonio de Colombia, reconocido por su multiculturalidad de extranjeros libaneses, judíos, europeos. Sobre su comida, sobre el bocachico, sobre sus lindos paisajes a las orillas del río Sinú y sobre todo por el folclor, las gaitas y la hermosa música del porro. Así que vamos y sigamos visitando esta sabana de Córdoba. Allí conoceremos el punto ganador de este departamento que se llama Agropecuarias El Toro. Y ahí tendré la oportunidad de saber sobre la historia, sobre los colaboradores y lo que encierra Lorica y lo que está alrededor del río Sinú. Así que acompáñenme y sigamos conociendo de Colombia. Caminar las calles de la ciudad antigua y señorial me dieron la respuesta a la pregunta que por años rondaba mi cabeza, y era saber el porqué de la influencia extranjera en la parte norte de Colombia. Y es que Santa Cruz de Lorica se consolidó como epicentro fundamental para la costa caribe, al entrar diferentes corrientes culturales provenientes del viejo continente y de poblaciones árabes. Y a su paso, el desarrollo económico de la región creció por estar a las orillas del río Sinú y tan cerca de la desembocadura de la bahía de Cispatá en el mar Atlántico. Estamos en el punto CEPI de Agropecuaria El Toro en Lorica, Córdoba. Y estamos felices por haber sido uno de los ganadores del proyecto Destino Colombia y los estamos esperando con mucha expectativa. Recordemos que estamos viviendo esta gran aventura gracias a la línea de mascotas de Italcol, Chunky y Agility Gold, productos nacionales líderes en alimentación de mascotas en Colombia, producidos por la empresa Italcol de Occidente, ubicada en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. Han invertido en investigación, maquinarias e ingredientes que les permitan garantizar alimento de calidad hecho en su totalidad en Colombia. Para que al elegir, busques primero lo nuestro. Antes de salir de viaje, debes saber muy bien qué requisitos se deben cumplir para el transporte de tu mascota, el cual varía si viajas por tierra o por aire. Es importante tener al día su carnet de vacunación y llevar contigo todos los elementos necesarios para su cuidado. Esos son tips que te recomiendo, así que sigamos. Les cuento que desde pequeño quise conocer cómo terminaba la imponente cordillera de los Andes al norte de Colombia. Y es que la carretera que lleva de Yarumal en Antioquia a la costa atlántica me dio la oportunidad de vivir y poder admirar esta región del país. En Puerto Valdivia cruzamos de la cordillera central a la cordillera occidental y a nuestro paso estaba el imponente río Cauca, que nos acompañaba para así entrar a las fértiles y verdes sabanas de Córdoba, departamento que la verdad por primera vez recorría. Seguimos por carretera, la tarde va cayendo y hace un rato escuché que los atardeceres acá en Córdoba son espectaculares, que el cielo se empieza a pintar entre amarillos y naranjas. Coco y yo esperamos que cuando lleguemos a las orillas del río Sinú podamos ver y disfrutar sobre todo ese hermoso atardecer que nos regala Córdoba. Me detengo para observar ese hermoso atardecer, el sol como se va juntando con la sabana de Córdoba, el azul, el dorado y el verde hace que me ponga a pensar y replantearme muchas cosas, pero sobre todo decidir, siempre decidir a recorrer este hermoso país, a recorrer Colombia, a conocer historias, a conocer las montañas, playas, ríos y, ¿por qué no?, a seguir viajando con mi amigo. Ese hermoso sonido que se escucha de fondo son las ranas que están metidas acá entre el pasto diciéndonos que pronto llegará el anochecer. Terminaremos de ver el atardecer, ver que el cielo se empiece a pintar de naranja y ahí nos vamos a dirigir a nuestro destino, que es Santa Cruz de Lorica, a las orillas del río Sinú. La tarde cae, el cielo pasa de color dorado a naranja, el sol se empieza a esconder a lo lejos y yo voy llegando a mi destino, Santa Cruz de Lorica.
Patrimonio Cultural de Colombia, pueblo que la verdad entra en mi lista de municipios más hermosos de este país. Y luego de ver la puesta del sol, ver el cielo colocarse naranja, tomamos carretera vía el mar y hemos llegado aquí a la capital del Bajo Sinú y estamos en el malecón de la hermosa Santa Cruz de Lorica. Coco y yo venimos un poco cansados. Por esta noche nos iremos a descansar, Coco y yo, y mañana continuaremos. Amanece a las orillas del río Sinú y el encanto de sus esquinas, plazas y arquitecturas hacen que Lorica sea un patrimonio nacional y la riqueza multiétnica y cultural logran que se vuelva uno de los pueblos más bonitos de Colombia. Según datos históricos, la población de Lorica lleva su nombre gracias al cacique Orica, que habitó estas tierras hace un par de siglos y pertenecía a los indígenas zenúes. Es un privilegio caminar por el malecón del río Sinú, pues empieza a evidenciar y a divisar toda la arquitectura que dejó como huella la migración que venía no solo de Europa, sino también del norte de África. Y aquí conoceremos a nuestro próximo ganador del Punto CEPI, pero antes de ello, aventurémonos a seguir recorriendo las hermosas calles de Santa Cruz de Lorica. Acompáñenme. Quiero recordarle la dinámica de esta campaña, pues Italcol realizó un evento donde participaron 100 distribuidores a lo largo y ancho de este país, los cuales ganaron 12 participantes que iremos a visitar en cada uno de los departamentos de esta hermosa Colombia. Así que por favor sigan con nosotros y acompáñenme. Estamos en el Mercado Público Santa Cruz de Lorica, a orillas del río Sinú. Esta estructura es de un estilo mudéjar entre español y árabe y data de 1929. En 1996 es declarado como Monumento Nacional y antiguamente todos los migrantes que venían de Francia, España, el Líbano, Israel y el norte de África llegaban por el río Sinú en sus balsas y traían toda la mercancía para comercializar acá entre los diferentes pueblos que estaban alrededor de Santa Cruz de Lorica. Sus habitantes lo conocen como el Ranchón y aquí encontramos no solo el bocachico sudado, sino también encontramos artesanías elaboradas por los campesinos y la gente de la región. Quienes trabajan en los restaurantes y en las tiendas de artesanías tienen un sinfín de recuerdos porque sus negocios han sido de generación en generación. A la orden, a la orden. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo hola, te encuentras? Bien, ¿cómo bien, va todo? Gracias, bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Mayo. Hola, Mayo, mucho gusto. Camilo, ¿cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Bueno, Dios, te cuento bien. Que vengo recorriendo Colombia. Mi primer destino fue Yarumal y ahora me encuentro aquí en Lorica. Y estoy buscando la comida típica de Lorica. ¿Qué me recomiendas? Pues el bocachico. El bocachico. El bocachico sinuano. Qué delicia. Delicioso, es nuestro plato típico, te lo preparamos como tú quieras degustarlo, viuda, frito, guisado, al cabrito, como a ti te guste. Para llevar especias, ¿qué especias me recomienda para cocinar en mi casa?
Aquí hay tomillo que se le echa a la sopa. Hay comino para la sopa, para el pastel, para el guiso. La lucema es para la caída del cabello con romero. La lucema, romero y quina para lo que es la caída. Después que se baña, ya se echa un poquito, ya se lo deja. ¿Y eso qué es? Es panela. Panela criolla. Panela criolla. De aquí de Córdoba, de aquí de Colomboy. Pero es muy buena. Ese, ¿ah, sí? Ese es sin químico. Bueno, entonces aquí llevas 3, 4, 5, 6, 7. Bien despachado. Comino. Para que vuelva otra vez. Gracias por su compra. Muchas gracias. Artesanos, cocineros, pescadores y toda la gente que trabaja acá son elementos importantes del patrimonio cultural del ranchón. Estamos en la Plaza de la Independencia y a mi espalda se encuentra la Catedral de Santa Cruz de Lorica. Esta construcción data de 1700 y tiene muchos aportes culturales, entre ellos la cruz hace parte de una donación de los libaneses traídas de Italia y las campanas traídas desde Portugal en 1920. Quiero darles un par de recomendaciones para cuando viajen con sus mascotas, y es que Coco viene de tierra fría y estamos en este momento en tierra caliente. Hay un tema, y es que él se está deshidratando cada vez que vamos andando en carro o caminando. Generalmente lo que yo hago es que en su tacita le pongo agua para que esté tomando y se esté hidratando. Cojo pañitos húmedos y empiezo a aplicárselos en las orejas, debajo de las orejas, en su hocico. También tenemos que utilizar una toalla grande húmeda para estar poniéndosela encima en su lomo para que se sienta fresco y tranquilo. Para así evitar un golpe de calor, se descompense y tengamos problemas en nuestro viaje. Santa Cruz de Lorica llenó todas mis expectativas y me dejó muy contento saber todas las historias que encierran sus infraestructuras libanesas, turcas y árabes, el ranchón, su comida, el bocachico, su gente, las historias que encierran cada una de estas calles me dejó verdaderamente sorprendido. Ahora mismo me dirijo al punto CEPI ganador de este municipio Santa Cruz de Lorica, así que por favor acompáñenme. Lo que más me ha gustado es el contraste de los colores de la ciénaga, como se mezcla con el río Sinú. Caminar por el malecón y en este momento nos dirigimos al punto CEPI ganador de la estrellita del Col. Así que vamos. Mientras caminamos por la Plaza de Lorica, quiero comentarles sobre la calidad de los ingredientes que maneja la línea de mascotas Italcol, pues todos sus productos están hechos con carne de verdad. La carne de pollo se obtiene de la extracción mecánica de materiales provenientes de aves de las granjas de mi bella Colombia. El salmón utilizado en los productos son provenientes de Chile o de Dinamarca. Es el resultante de mezcla, moldeado y congelado de piezas extraídas del salmón sin grasa y sin piel. Además cuenta con cuartos fríos para el almacenamiento de carnes frescas para así mantener la cadena de frío. A esto es lo que yo llamo calidad, así que continuemos con esta hermosa aventura por Lorica. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de venir al punto CEPI ganador de acá de Lorica, Córdoba. ¿Cómo están? Excelente, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Me alegra muchísimo que estén bien. ¡Precioso! ¿Cómo estás, bebé? Yo estoy muy feliz, pero seguramente ustedes deben estar muy, pero muy felices por haber ganado la estrella Italcol. ¿Cómo se sienten? Pues créanme que nosotros nos sentimos muy felices
Italcol ha sido para nosotros un aliado estratégico para poder hacer el crecimiento de nuestra empresa. Entonces, cada día vemos que más clientes prefieren la marca Italcol. Eso está muy bueno. Entonces, los vamos a invitar a conocer el punto CEPI de acá de Lorica. Así que acompáñenos. Esto ha sido el esfuerzo primeramente de una persona que fue el quien ideó, don Hernán Londoño, quien en sus sueños tenía crear una empresa en Lorica que llegara al sector agropecuario, ¿sí? Italcol desde principio nos dio la mano, ha sido un trabajo duro, pero créeme que ese esfuerzo, empezamos con 5 familias, hoy día tenemos 23 familias que hacen parte de esta empresa. Bueno, David, por favor cuéntanos sobre el trabajo, crecimiento y experiencia que ha tenido Agropecuarias El Toro y la Casa Matriz acá en Lorica. Hoy día somos uno de los distribuidores que manejamos todo el portafolio de Italcol y llegamos a los puntos más lejanos con nuestro alimento. Tenemos dentro de esos 5 puntos una veterinaria, ¿sí?, en el cual atendemos todo el servicio para mascotas. Vendemos accesorios, todos los alimentos especializados de Chunky, de Agility, y tenemos spa. Me parece un excelente dato porque sí tengo ganas de llevar a Coco a que se pegue ahí una refrescada después de ese recorrido que hemos venido haciendo por diferentes municipios de Colombia. Deberíamos llevarlo. ¿De una? Sí, señora. Hola, Coco. Vamos a hacerte una revisión médica, a ver cómo estamos del corazoncito, cómo estamos de esos pulmones. Su pelaje es un manto que está dentro de los parámetros, está bien. Está dentro de un proceso normal y estable para lo que encontramos. Camilo, te vamos a explicar algo sobre el cuidado del pelaje de Coco. Cuando lo bañemos debemos secarlo muy bien porque ellos pertenecen a una raza de doble capa de pelaje. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que secarlos profundamente para evitar los hongos, especialmente la malacesia, que es un hongo que puede regarse a todo el cuerpo y producir ciertas complicaciones más adelante. Además de esto, te voy a recomendar un alimento rico en salmón y cordero, como los producidos en Italcol, que tiene todos los ingredientes de calidad para cumplir todas sus necesidades. Perfecto. La verdad que me gusta la historia que me cuentas, ustedes como colaboradores y ese gran esfuerzo que los ha llevado a ser no solo los ganadores de la estrella Italcol, sino ser posicionados como una de las mejores empresas acá en la región, ¿no? Sí, Camilo, mira, yo te cuento algo. Siempre he aprendido, desde que llegué a esta empresa, he aprendido algo. El toque de la puerta para llegar donde un cliente lo hacemos con Italcol. Después ofrecemos nuestro otro portafolio, que es bastante amplio, pero el toque de la puerta ha sido con Italcol. Por eso el éxito de nuestro crecimiento. Italcol y sus productos de la línea de mascotas les da felicitaciones y les hace un reconocimiento por la buena calidad, la responsabilidad y sobre todo el buen servicio que han tenido ustedes con sus clientes. Para que al elegir, prefieran primero lo nuestro. Gracias. ¡Vamos! Esperamos en nuestro próximo capítulo, pues esta aventura aún no termina. Aún nos falta conocer 10 ganadores y nuestro próximo destino será en el departamento de Sucre, en el municipio de Galeras. Así que, ¡vamos!